Sí. Ay, qué horror. Ya sube el techo. Quiero ver. Mira la humadera que está saliendo, mira. ¿Ya viste? Sí. Durante la noche de este jueves y la madrugada de este viernes, se registraron múltiples enfrentamientos en diferentes puntos del municipio de Reynosa en el estado de Tamaulipas. De acuerdo a informes, los múltiples enfrentamientos tuvieron inicios alrededor de las 21 horas de este jueves, finalizando alrededor de las 6 horas de este viernes, en el cual se reportaron diversos ataques a postes, con el fin de derribar las cámaras pertenecientes al C5 en las ciudades de Reynosa, Miguel Alemán, Díaz Ordaz y Camargo. Asimismo, de acuerdo a reportes de los internautas, fueron reportadas persecuciones, además de la localización de artefactos metálicos arrojados sobre las carreteras, mejor conocidos como ponchallantas, como de manera no oficial se reportaron presuntas personas lesionadas y fallecidas sin que hasta el momento esta información haya sido confirmada por las autoridades. Por su parte, elementos de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de patrullaje desde la noche de este jueves, luego de los diversos reportes por detonaciones de armas de fuego, para disuadir a los grupos responsables de dichos actos. Asimismo, fue iniciada una carpeta de investigación para dar con los responsables de los hechos ocurridos, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. Por otra parte, la mañana de hoy fueron localizadas, desde Reynosa hasta Miguel Alemán, diversas mantas con un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual expresaban el descontento de la ciudadanía por el mal actuar del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, así como también señalan el actuar del gobernador del estado. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, toda la gente de la ribereña del estado de Tamaulipas estamos cansados del gobierno actual y del mismo gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de su grupo los llamados popes, que cada que quieren siembran el terror a su paso, golpeando, robando, secuestrando, matando familias y gente inocente. Le pedimos de su ayuda para que se detenga el abuso de autoridad y la violación de los derechos humanos. Atentamente el pueblo. Ya no más. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.